Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ya son dos y tres. Hoy día tendremos un, un solo tema, que es el mío, porque la doctora Consuelo Luna este, no tiene posibilidades de dictar la clase el día de hoy. Así que este, es que ya estaba programada el miércoles. Hemos hecho unos cambios para poder adaptarnos a, a la disponibilidad de aulas. Así que ella va a coordinar contigo, Valerie, para ver cuándo, cuándo es que va a dictar su clase. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Me comunico con ella. Ya, listo. ¿Tú tienes el teléfono de ella? Sí, doctora, sí lo tengo. Ya, entonces comunícate con ella para que coordine contigo en qué momento podrían estar haciendo la, la clase. ¿Está bien? Ya, doctora, no se preocupe. Bueno, como siempre, vemos. Solamente 70 alumnos, ya son 2 y 34, 69, 70, va y viene, alguien entre y sale. Lo que nos permite este, continuar y completar la clase de cardiopatías asianóticas para entrar a la parte cianótica. Es importante este tema de estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar es la estrechez de estas válvulas que están viendo aquí, que deberían abrirse de esta manera, ¿no? pero sin embargo tienen una limitación en la apertura, ya sea de este grado o de, o de un grado más marcado. Y lo que hace, eh, generalmente las válvulas en estos casos están bien engrosadas. Recuerden que esta, esta pulmonar sale del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, como sale del ventrículo derecho, si yo tengo una obstrucción en esta salida del ventrículo derecho, que es este rojo de aquí, si tengo una obstrucción en esta salida, lo que va a hacer es que esta pared del ventrículo derecho tenga que esforzarse más para empujar la sangre a través de la válvula pulmonar que esté estrechada hacia las, el, el tronco de la pulmonar y la, y la rama pulmonar y se llevar sangre a todo el pulmón. Eh, si el grado es leve Vamos a escuchar un soproyectivo muy suave. Si el es severo, vamos a escuchar un soproyectivo recontra intenso, que hasta me puede dar el, el, el trilo, el frémito que ustedes conocen cuando agarra uno el pecho y suena como el ronroneo del gato, ¿no? Que habla de, de la estrechez. Um, si es que yo estoy sospechando una estenosis pulmonar, porque el soplo viene en el segundo espacio intercostal izquierdo y se irradia mi axila o se irradia el dorso entonces yo tengo que asumir que un soplo intenso con, con un trill ¿cómo sería? contésteme porque son 79 alumnos de, de 190, si llamo por la lista este, no, no voy a estar pasando el tiempo sin encontrar al alumno, ¿quién sabe? este eh, ¿Cómo es? O sea, si, le, si la pulmonar tiene un soplo intenso, ¿me preocupo? ¿No me preocupo? ¿Y por qué? ¿Alguien podría hablar? Doctora, podría ser como en la anterior clase que nos mencionó, cuando el soplo es más intenso es porque hay mayor presión y el orificio es pequeño, por eso genera más, más ruido que cuando Así es más... Es. Pero en estenosis pulmonar me preocupa, no me preocupa. En el CIB no me preocupaba, porque era un CIB chiquito, ¿verdad, Brian? Sí, doctora. El estenosis pulmonar me preocupa o no me preocupa? Sí, sí, se preocupa. sí me preocuparía porque pasaría poco, poco flujo. Poco flujo. Esa es la diferencia entre mi preocupación de una estenosis pulmonar con un soplo intenso a un CIB con un soplo intenso. Se ve como un soplo intenso para mí qué bueno en la pulmonar con un soplo intenso digo qué malo ¿Mm? entonces por qué porque tendría bajo flujo a nivel pulmonar no es cierto entonces esta también es una cardiopatía asionótica porque no 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 mezcla flujos no mezcla si bien es cierto pasa poco flujo a nivel pulmonar no hay ninguna mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada ¿Mm? porque es una estenosis pulmonar pura el segundo, ahora, si es que esta es, está pasando poco flujo a nivel pulmonar, ¿cómo estaría sonando el segundo ruido? ¿Se acuerdan que el segundo ruido era el cierre de la válvula pulmonar o el de la vul, válvula órtica? ¿Cómo estaría sonando el segundo ruido? ¿Alto o bajo? dijimos cuando habíamos hablado del, del CIB que me daba hipertensión pulmonar porque tenía un flujo incrementado y que prácticamente por, esa, por ese flujo incrementado y la presión impulma, incrementada cerraba con fuerza la válvula, la válvula pulmonar porque llevaba mucho flujo. En este caso, si yo tengo poco flujo, ¿cómo va a cerrar esa válvula? Más bajo, doctora. Más bajo, más. Brian, parece que tú eres el único que ha entendido las clases y eres, parece que eres el único que está siguiendo la clase. ¿Alguien más sigue la clase? Creo que Brian, y yo, y tú y yo estamos solos. Me parece que estamos solos. Que los demás están con su, con su computadora prendida, encendida, pero nada más. Levanten la mano todos. levanten la mano todos los que están aquí sigan levantando la mano solo 37 38 39 vamos, dale están saliendo corriendo para levantar la mano <laughs> Ya, los que llegan ahorita es porque ya fueron. 56 pacientes, 56 pacientes, 55 o 56, nomás de ustedes, de los 98 que están aquí, han levantado la mano. Bajen la mano, por favor. Del, o sea, de los 99, solo el 50% está escuchando la clase. Y de los 190, solo el 25% está escuchando la clase. Bajen la mano nomás, bajen la mano, todos todo los que ya lo levantan. Bajen la mano, ya no vuelvan a levantar la mano ya. Baja la mano, baja la mano, Brian, por favor. Gracias. ¿No? Entonces, después, no se, no, no se estén quejando, es lo que digo yo. Bueno, la cuestión que es, es eso, ¿no? El segundo ruido está disminuido porque no pasa mucho flujo a nivel pulmonar. Entonces, no hay hipertensión pulmonar porque no hay flujo. Por el contrario, hay muy poco flujo. Y lo que sí vamos a tener, como hace mucho esfuerzo el, el, el músculo del ventrículo derecho, lo que va a hacer es lo que, hace, lo, que, lo que hacen los chicos cuando están levantando pesas, se va a hipertrofiar la musculatura y me va a dar una, un músculo, un ventrículo derecho con un músculo grueso hipertrofiado. Ya hablamos del soplo, de cómo es, ya hablamos del flujo, cómo es, y la posición del soplo es en el segundo espacio intercostal izquierdo y que puede irradiarse a axila y a dos. ¿no? Entonces aquí tenemos una estenosis pulmonar que pueda ser tan pequeña como esta, como, como tan leve como la anterior que hemos visto, la hipertrofia de esta pared, ¿no? Ante esta válvula que no que no se abre bien, acá hay una hipertrofia de esta pared y el, el flujo pulmonar va a estar disminuido. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Cuando hablamos de estenosis pulmonar, tenemos que ver que hay tres formas de estenosis. Antes de la válvula pulmonar y se llama estenosis pulmonar infundibular. y eso es lo que se ve en la tetralogía de Fallot eso es lo típico de la tetralogía de Fallot y que va a soplar diferente al valvar. esto sopla hacia abajo por, para esternal izquierdo o sea, pero el valvar ahora estamos hablando solo del valvar, que sopla en el punto exacto de la válvula que es el segundo espacio intercostal izquierdo. no. y también puede haber estenosis aquí en estas ramas. no. Estenosis en las ramas, y se, eh, se llama estenosis infundibular pulmonar, perdón, estenosis pulmonar periférica. O sea, tenemos la valvular, que es la misma válvula, la infundal infundibular, que es antes de la válvula, y la pulmonar periférica, que es después de la válvula. ¿no? Y tenemos las gradientes aquí. Si me leve, me hice un gradiente de 25 a 30, eso lo van a ver después. Moderada de 35 a 49 y severa de 50 a este a mayor, ¿no? La el, la presión lo da, o sea, la diferencia de presiones es la que vamos a encontrar con la presión del ventrículo derecho en relación al tronco de la pulmonar, ya sea por infundíbulo por valvar o por o por la derrama, si no, la infundibular y la valvar se puede medir por presiones del ven, medidas del ventrículo derecho restando la presión de la del, del tronco de la pulmonar eso no lo da la máquina el ecocardiógrafo así que no, no necesitamos hacer operaciones solo le ponemos el el transductor para que nos diga la gradiente no y esas son las gradientes leve moderada y severa en las severas por supuesto que tenemos que intervenir y entonces en las severas podríamos nosotros esto ya lo hemos hablado el eh, 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 soplo disminuido miren no y desdoblado también exacto como hay hipertrofia ventrículo derecho, el electrocardiograma me, da, me va a dar pues, hipertrofia ventrículo derecho. Y la radiografía va a estar oscura con bajo, plujo, bajo flujo pulmonar. ¿No es cierto? Entonces, eh, de acuerdo a las gradientes, es que nosotros vamos a ver qué se hace. ¿no? Esta es la forma en que se miden las gradientes, este es el transductor y esta es la medida de la gradiente. Eso lo hace la máquina. Ahora, acá ustedes están viendo un balón. Este balón. Ahora ya no se opera. El balón me permite dilatar, dilatar la, la, la estenosis pulmonar. Entra la válvula, se infla el balón hasta que consigamos esta forma del balón en la que decimos ya hemos abierto las válvulas. La mayoría de veces este, las estenosis son por, por adherencias de las válvulas, ¿no? Entonces las, a la hora que uno mete el balón libera las adherencias y tenemos una una válvula que va a empezar a funcionar en forma adecuada, ¿cierto? Hasta ahí, de simple, la, el, la estenosis pulmonar, ¿no? Sol, eso es lo único que tienen que saber. Las características, qué cosa es una estenosis pulmonar, cómo la voy a escuchar y qué cosa tendría que hacer con ella, ¿no? Hasta ni siquiera tendrían que saber qué cosa tendría que hacer con ella, si ya con la sospecha de un soplo que está en el segundo espacio y un frémito y un chico con una placa... Este, sin, sin flujo pulmonar, porque su placa es muy negra, entonces yo tendría que estar transfiriendo a ese chico para hacerle un procedimiento. ¿no? Lo otro es la cortación de aorta. Ustedes saben que es una. Acá está el. el, el, el uy, uy. Esto es una cortación de aorta. Una estrechez entre el arco, arco distal y la aorta distal, ¿no? Entonces una estrechez aquí. Entonces ¿qué me da esta estrechez? A ver quién, 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 quién me dice algo sobre cortación de aorta que, de, que, que sí deben de saberlo. Primero que la cortación de aorta a veces no se escucha mucho el soplo adelante, se escucha para atrás porque esta, esta aorta se va hacia atrás por la vertebra, por la columna vertebral del lado izquierdo, entonces el soplo de repente lo escucho más por atrás que por acá adelante. ¿No? Entonces, definitivamente, si yo tengo un soplo, y en el, eh, o no tengo un soplo, aunque no tenga un soplo, yo en un bebé le agarro el pulso en el miembro superior y le agarro el pulso en el miembro inferior y no encuentro pulso en el miembro inferior, yo tengo que asumir que hay una coartación de aorta, hay una sospecha de coartación de aorta. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué no hay pulso en miembro inferior? Chalco, Antonio Chalco, ya que te veo aquí. Enciende tu micro, por favor. Sí, doctor. ¿Por qué crees que no hay pulso en miembro inferior? Por el, el poco afluente que va a llegar. Por poco flujo, flujo uh -huh. de sangre que va a llegar hacia abajo. ¿Y qué sí. órgano es el que está en el camino? ¿Recuerdas? No, uno sabe que la aorta lleva hacia abajo, está la sangre, pero acá los vasos los, se bifurcan en la en la ciliaca, pero también sale un vaso los riñones también. Te los riñones uh -huh. van a sufrir porque no va a recibir sangre y conforme pasa el tiempo si la si si, si esta estrecheza severa es severa, el chico va a tener insuficiencia cardíaca desde pequeño porque todo el flujo se, quedan, se está quedando acá arriba. Está quedando acá arriba y no está permitiendo botar la sangre hacia afuera. Entonces, como el flujo está arriba, todo, todo lo va a sufrir toda esta parte de acá arriba. Va a haber signos de insuficiencia cardíaca acá arriba, ¿no? Sin embargo, no voy a tener un flujo adecuado abajo. Entonces, el riñón a la larga termina dañándose y termina haciendo hipertensión arterial. Muchas veces estos chicos a los siete años ya tienen una hipertensión arterial marcada y por eso es porque lo, nos los mandan nunca le palparon pulso cuando nació, por eso cuando ustedes en su, en su serún reciban a un niño, palpenle pulso en miembro superior y palpenle pulso en miembro inferior. Si no palpo pulso en miembro inferior o, o hay una diferencia entre el pulso del miembro superior con el miembro inferior, cualquiera derecho o izquierdo, este, yo tengo que asumir que pueda tener una cortación de aorta y debe ser enviado para estudio porque muchas veces no van a escuchar soplo acá. El soplo característico de la cuartación de aorta está entre las escápulas, ¿no? El, el, el soplo típico y característico de la cuartación de aorta está entre lo que es las escápulas. Estoy ocupada. Entonces, lo que lo que lo que nos permite decir, oye, sí es cierto, hay un después de haber una cuartación porque la aorta va por ahí, entre las escápulas entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido entonces definitivamente es un soplo sistólico de diferentes grados dependiendo del grado de estrechez igual que la estenosis pulmonar y este audible en, en el en, ni siquiera se escucha en el foco aórtico. puede escucharlo de repente en fúrcula pero más se escucha atrás atrás entre la región interescapular y la clínica, si es grave, la acortación es de insuficiencia cardíaca. Si no es grave, al chico se, le, se pasa el diagnóstico, el, el problema va a venir después con hipertensión arterial ¿sí? por función renal alterada. Entonces miren, este es un angiotén, cómo es que se diagnostica. Aquí me dan los diámetros, ¿no? Cómo se estrecha aquí y luego vuelve, vuelve a abrirse. Y lo, mismo, y lo mismo que, el, que lo que el otro, esto ya lo hemos visto, el electrocardiograma, si yo tengo una obstrucción ahí, me va a dar la hipertrofia, pero del ventrículo izquierdo, a diferencia de la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar sale del ventrículo derecho, entonces la hipertrofia me la da en el ventrículo derecho. La, la aorta sale del ventrículo izquierdo, si hay una obstrucción ahí, me va a dar la hipertrofia del ventrículo izquierdo no ahora esta indexación que ven aquí y que me dicen que la debo ver en la en la radiografía generalmente no la vemos es bien difícil es bien difícil verla pero este es, lo, este es el borde del arco aórtico que se viene por acá y luego hace un o sea no es un arco así parejito se mete por acá y luego sigue el camino no pero difícil no no es difícil verla ni yo misma a veces la, la defino cuando, cuando estoy viendo las placas, ¿no? Y a pesar de que uno sabe que es coartación. ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya dijimos cateterismo cardíaco en caso de, eh, de intervencionismo para dilatar la coartación. Esta es la, la tomografía. Para dilatar la coartación, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace, ¿Cómo lo hace? igualito? que vimos en la estenosis pulmonar, sino que este balón va hacia la zona cortada y se hace igualito, se dilata. Ahora sí si es, si es este, es, es el tratamiento ahorita predominante, ¿ah? ¿eh? Antes se hacía la cirugía y lo que se hacía era cortar aquí sesgado, cortar aquí sesgado y luego volver a unir estas, estas, estas dos, estos dos segmentos, ¿no? Ahora cuando se hace muy chiquitito se vuelve a recuartar por la cicatrización. Recuerden que es una cicatrización, por más sesgado que se haga, se vuelve a recortar y a veces necesita dilatarse. Hasta ahí completamos lo que es cardiopatías congénitas asianóticas y ahorita nos pasamos a lo que es cardiopatías congénitas cianóticas que solamente vamos a tratar dos que ustedes ya la han visto antes, ¿no? Tetralogía de Fallot y este transposición de grandes vasos, ¿no? Tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. Las otras son también este para conocimiento y sobre todo para este como médico debemos saber que existen otros tipos de de cardiopatías cianóticas, están acá registradas las más frecuentes. ¿no? Estas son las más frecuentes. Después ya son combinaciones que ya son para el especialista en realidad la mayoría de las cardiopatías cianóticas son para el especialista. Así que lo único que queremos saber es esto. Tetralogía de Fallot, caracterizado por qué tetra. Tetra, cuatro, ¿no? Cuatro alteraciones. Estenosis infundibular pulmonar, como les dije, que es el típico de la tetralogía de Fallot. Entonces, como yo, di, yo hablé de la tetralogía de Fallot, Melissa Hernández, ¿estás ahí? Melissa Hernández, abre tu micro. Melissa Hernández, no está pues. Gabriela Aguirre. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, abre tu micro. Este, sí, lo, a, a los que no están le estoy poniendo doble falta porque es una falta de respeto prender e irse a hacer cualquier otra cosa y no escuchar al docente. Así que le afisan a Melissa Hernández que le estoy poniendo dos faltas. Con las faltas que tiene anteriormente, no sé cómo estará, la, cómo estará su asistencia. Estenosis pulmonar infundibular, este, ¿te acuerdas en dónde estaba el la estenosis, dónde se veía la estenosis pulmonar infundibular, Gabriela? Eh, bueno, es a nivel sub subvalvular. Subvalvular, excelente, Ajá. Gabriela. Está por debajo de la válvula pulmonar, excelente. Entonces, esa es una de las características de la tetralogía de Fadop, que puede ir valvular también, también puede ir valvular, ¿no? Pero predominantemente sin fundibular. Entonces, el soplo ya no va a ser en el segundo espacio y axila, no. El soplo como está por debajo de la válvula, se va a escuchar para esternal izquierdo. Seguro, segundo espacio intercostal más irradiado hacia la, para external izquierdo hacia abajo, Segu tercer y cuarto espacio. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es infundible, ¿no? No es valvar ni es, ni es este, ni es de ramos. Entonces, todavía está dentro del ventrículo derecho. Se va a escuchar hacia abajo, ¿no? Va a haber un CIB ¿m? y un cabalgamiento de aorta. ¿Alguien sabe lo que es el cabalgamiento de aorta? ¿Alguien sabe? Lo? Ahorita ya tengo 116, a ver, te lo 116. ¿escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí, el miren. cabalgamiento de la aorta es una desviación de, de la válvula aórtica que tiende a irse a la derecha. ¡Excelente! Entonces, miren, en, en, eh, lo vamos a ver ahorita en imágenes para que sepan por qué se llama cabalgamiento, por qué le dicen cabalgamiento, ¿no? Y tenemos la hipertrofia ventricular del lado derecho. ¿Por qué? Porque hay una estenosis infundibular, pues chicos, ¿no? Dijimos que la estenosis infundibular... Ta, cualquiera de las estenosis, infundibular, valvar, este, de la, cualquiera de las dos puede darme hipertrofia del derecho porque, la, eh, porque va, la pulmonar sale del ventrículo derecho y tiene que hacer mucho esfuerzo para bombear. ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen. Tenemos, miren, la hipertrofia del ventrículo derecho. Tenemos la estenosis infundibular que es este músculo que está acá acá está la válvula y está bien pero el estenosis infundibular que es más abajo de la válvula tenemos el C y el porque se ha desviado como dice bien su compañero o eh, el mariscal Guamaní no Miguel Miguel Ángel sí, viene y dice, sí está bien te estoy mostrando aquí mira por qué se dice cabalgamiento porque cabalga sobre lo que debería ser el septo, o sea, acá está la piernita, supongamos que este es el septum, la piernita para acá y la piernita para allá, por eso se llama cabalgamiento de aorta, ¿Mm? porque si, si, bien es cierto no hay septum, porque esto, esta es la comunicación interauricular, acá todo este es la comunicación interauricular, pero acá debería estar el septo y se ha desviado y está cabalgando, está cabalgando, así lo bajemos va a estar cabalgando a este septo. Por eso se llama cabalgamiento de agua. Ahora, si nosotros estamos viendo esta imagen, El, eh, estamos viendo que acá viene la sangre, llega hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, donde su cavidad es poco menor, y quiere bombear hacia la, hacia la pulmonar, pero acá hay una resistencia. ¿Cierto? ¿Qué hace? Se va por la comunicación, que es más fácil. Un poco pasa hacia allá, por más, por más esfuerzo que haga, un poco pasa hacia allá y la sangre se va por la comunicación interventricular y recibe, la aorta recibe sangre del lado derecho y sangre del lado izquierdo, de tal manera que aquí hay sangre combinada que sale hacia todo el organismo del paciente, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver la cianosis en los labios y en el lecho Definitivamente, a esta, a esta combinación de sangre que produce, ciano, a esta cianosis que se produce por esta combinación de sangre, se llama cianosis central, porque sale del corazón. ¿Mm? En cambio, a la cianosis que tenemos, ya por frío, por frialdad distal o por problema respiratorio, se llama cianosis periférica. ¿Cierto? ¿No? Ya no existe la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central porque sale de combinación de la sangre de la sangre oxigenada y de la no oxigenada. ¿Cierto? En cambio, la cianosis periférica puede ser porque eh, este, hay una desaturación propia por el pulmón con un corazón normal puede haber una desaturación, esos chicos que tienen que tienen asma severo desaturan, ¿verdad? y esa es una cianosis y, y, y le da una coloración ligera oscura en, en, en labios, en las manos o en los dedos, o en las uñas y eso significa, y eso es una cianosis periférica porque sale del pulmón, no sale del corazón el corazón en la parte central. ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien claros, ¿verdad? ¿Y cómo combina? Miren cómo combina. Combina a través del CID, y a, a través del CID combina las dos sangres y se va hacia la aorta, y esa es la que me va a dar un flujo, por eso se llama flujo de derecha a izquierda, porque está saliendo la sangre. No oxigenada de la derecha se está yendo al lado izquierdo que es la horta ¿Mm? se va al lado izquierdo por eso se denomina combinación de derecha izquierda. Estoy combinando sangre no oxigenada con sangre oxigenada y eso es lo que caracteriza a la cianosis y a las cardiopatías cianóticas. Siempre van a tener flujo de derecha a izquierda, cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este chico? Primero eh, va a tener un soplo como el soplo de la estenosis infundibular, ¿no? Eyectivo, pero para este, del segundo espacio irradiado al paresternal izquierdo. El segundo ruido va a ser igualito que la estenosis pulmonar, como no hay flujo, no llega flujo hacia el pulmón, porque por acá no está pasando mucho flujo, miren el flujito que pasa. El, este azul delgadito es el flujo representado. El flujo que está pasando por el freno de aquí, ¿no? Entonces pasa poco flujo. Entonces, mi segundo ruido, ¿cómo va a estar? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado, doctora. Ángela. Ah, ¿Cuándo, ¿Cuándo dijimos que el, que el flujo pulmonar iba a estar aumentado? El segundo ruido iba a estar aumentado. Cuando tenía poco flujo en el pulmón, ¿O cuando tenía bastante flujo en el pulmón? ¡Ángela! Sí, doctora, cuando tenía bastante. Sí, ¿Y, ¿Y yo qué te no estoy diciendo subiendo, ¿Acaba de tener bastante flujo? Subido. Ya subiera más luego, y pues no, cuando te toca, no más te, te abre. Poco, poco flujo, entonces ¿cómo ya? va a estar ya, su segundo ya, ya, ya. Disminuido. Disminuido, Ángela. Eso, eso, hay que sí. razonar siempre un poquito disminuido, ¿no? El segundo ruido va a estar disminuido, el soplo va a ser ey eyectivo para external izquierdo en el segundo espacio, va a haber cianosis y la saturación inclusive, como es evidente, la cianosis recién se evidencia a partir de una saturación menor del 85%. Si yo puedo tener 88 y de repente... No, no, no voy a ver cianosis, si me voy a equivocar. Así que para no equivocarme, pongo el dedito del chiquito en el saturómetro y digo, uy, sí, tiene 85, está cianótico, tiene menor a 85. Pero de repente hay tetralogías de fallo que son bien ligeras, que no tienen tanta hipertrofia aquí, y mi saturación va a ser 88 y mi niño no se va a ver cianótico. Entonces lo que yo tengo que hacer es ponerle el dedito en el saturómetro y decir hoy oh, tiene 88 es una es, tiene soplo y todo es una cardiopatía cianótica se dan cuenta no siempre ahorita la ventaja es que el saturómetro hay por cual, por todos lados hasta ustedes mismos cargan un saturómetro para ver la saturación y la frecuencia cardíaca siempre se, se, se mide la saturación en los chicos por debajo de 85 recién voy a ver cianosis en los labios en las uñas ¿ta? ¿no? si no no voy a poder apreciar la cianosis. Entonces, cuando yo no puedo apreciar la cianosis, bueno, eso ya lo hacemos los especialistas, por debajo de la lengua, se va a ver la lengua mucho más oscura que la, la parte rosada de arriba, ¿no? Entonces, eso eso nos diferencia para nosotros que si hay cianosis, ¿no? Cuando yo no tengo un saturómetro. Pero ustedes están andando con saturómetros y ustedes van a estar en el serum con un saturómetro, se escuchan un soplo, hagan la saturación ay, no está en 98, 97, debe ser asianótica pero hoy está en 89, en 88, no, esta debe ser cianótica, escuchando solamente el soplo y viendo la saturación. No necesito ni siquiera diagnosticar qué tipo de cardiopatía es, porque si me satura abajo y tengo un soplo, lo mando a hacer un estudio al, a, al, 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 a un nivel más alto, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes deben de saber, lo primordial. No van, a ser, no van a ser especialistas, pero sí deben definir qué cosa, si es un chico con una cardio, cardiopatía cianótica o es un chico que es una, tiene una cardiopatía asianótica. ¿Mm? Entonces, miren cómo van a corregir, cómo va el flujo. Aquí está el flujo, cómo va, ¿no? Se mezcla, ya lo vimos arriba, a través del C y B y recibe tanto del izquierdo como del derecho y de tal manera que hay hacia afuera. Este es un niño, miren cómo sus manitos, sus labios, sus piecitos, generalmente son los dedos, no es tanto la mano, chicos, aquí ya es un, una cardiopatía, o sea, más marcada, pero las uñitas son las que nos dicen, hoy, no, este no es, no es un color rosado como lo tienen los ñañitos, y los labios, ¿no? Casi en los pies no se evidencia mucho, pero aquí sí en las uñitas y en los labios. Ya dijimos cómo es el soplo, ya dijimos todo el resto, y ahora, ¿qué ocurre? Cuando el bebé es pequeñito no va a haber mucho problema, cierto. Pero cuando el bebé es más grande y tiene dolor va a llorar, va o, o quiere hacer la caquito tiene hambre va a llorar. A estos chicos nosotros le decimos a la mamá déle su alimento a la hora, a la hora adecuada, déle este tenganlo limpiecito, tenganlo cómodo para que no llore, porque al llorar va a demandar más oxígeno a nivel pulmonar. Nuestro esfuerzo siempre demanda más oxígeno a nivel pulmonar. Entonces el corazón también va a latir más rápidamente. ¿Y qué va a ocurrir? Como tiene obstrucción acá, la mayor parte de la sangre no oxigenada va a pasarse para acá. ¿Y hacia dónde me va a llevar? Hacia una crisis de cianosis. Si no para el llanto, el chico va a comprometerse neurológicamente va a perder el conocimiento y la mamá va a tener que correr, ¿no? Porque acá hay un freno, acá está medidito lo que va a pasar. Si late más rápidamente, bombea más volumen, el, todo el volumen que se bombea de más se pasa para el otro lado y me lleva a una crisis de cianosis, ¿no? Las crisis de cianosis son los riesgos que tienen los niños con tetralogía de fallop generalmente, ¿no? se da más en estos niños con tetralogía de falop y se presenta cuando el niño generalmente tiene más de tres meses cuando ya llora, cuando ya pide, cuando ya exige se dan cuenta, ¿no? entonces hay que tener cuidado siempre de decirle a la mamá que no se ponga en este sentido, miren esto es una este, ya está muy moradito y puede entrar, miren los ojitos cerraditos, puede entrar en crisis de cianosis que nos, a veces tenemos que meterlo en un ventilador, tenemos que darle el tratamiento para crisis de cianosis, ¿no? Que, va, lo, que, que ya es un tratamiento especializado, difícil que ustedes lo manejen, pero lo que vamos, lo que vamos a, este, este, a, a sentar en conocimiento en base a ustedes es que esos niños no pueden llorar. Esos niños tienen que ser enviados a el, al, al centro más cercano. Si es que se está viendo que llora y no para de llorar, por más que ustedes lo están este, cuidando y la cianosis se está incrementando, porque el compromiso de conciencia es el que sigue, es el paso siguiente a una crisis de cianosis. Ahora, cuando el niño tiene una tetralogía de falón que no fue diagnosticada y que, fue, que no fue muy marcada por la cronicidad en el tiempo, lo que van a ver ustedes son los. Dedos en palillos de tambor, ¿no? Eh, igualito que lo, o sea, son los deditos que tiene la cabecita eh, del, del dedo más gordito, o sea, solo la parte distal, ¿no? La, eh, en el, la, la falange final, tiene el dedito más gordito. ¿Por qué? Porque es la zona en la que no llega mucha, por, las zonas distales no llega mucha sangre ya oxigenada, porque ya se fue usando en el camino. Entonces lo, el organismo dice, hoy oh, no, necesito más oxígeno y lo que empieza a formar son nuevos vasitos pequeñitos ahí, de tal manera que van ocupando espacio. Cuanto más tiempo prolongado tenga este chico de, eh, de hipoxia, entonces este va a tener estos deditos más, más como, como más en la punta, ¿no? Más, más tamborcita en la punta. Por eso es que esto lo vemos generalmente con los niños que tienen cinco, seis, siete años sin haber sido detectado. Y nos llegan eh, con, con esos deditos de palillo de tambor lo primero que nosotros decimos, ay, cardiopatía cianótico, como lo vemos ese dedo, y probable tetralogía de falor, porque dura, ha durado bastante sin síntomas. Las ¿no? otras cardiopatías cianóticas no la dejan durar tanto tiempo. ¿sí? Así que ese chiquito, este, te debemos correr para no perder el corazón. Ya dijimos del soplo. Y como la hipertrofia ventricular es derecha, pues se va a ver una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Y se acuerdan cuando a ustedes les hablaron del corazón en sueco. Bueno, espero que me digan sí. Sí, ¿no? doctora. Ah, ya, está bien. Cuando usted el corazón en sueco, ustedes dicen, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué era el corazón en sueco? ¿Quién de ustedes se acuerda? ¿Por qué era el corazón en sueco? Tengo 115 personas. Hola, hola. Eh, decían que era corazón en sueco porque tenía la punta mm. levantada y redonda y había una depresión en el punto de salida de la arteria pulmonar. Excelente, Gabriela. Excelente. Muy bien. Sí, es cierto, Gabriela lo ha, lo ha, de, lo ha descrito bien. Punta levantada y por acá. No está el ar este es el arco aórtico, lo que pasa es que está rotada. No hay el arco pulmonar. Entonces, por eso es un, parece un zapatito en sueco. ¿Y por qué no hay el arco pulmonar? Razonamiento: ¿por qué no hay el arco pulmonar? Por ¿Mm? la estenosis. Ajá, porque no hay flujo, hay una estenosis, no hay flujo y no se desarrolló, no lo tengo acá, y no se desarrolló la pulmonar. Se queda chiquita. Entonces el arco pulmonar está excavado, ¿no? Hay una, hay una estenosis pulmonar ahí que me, que me da el arco excavado, no hay flujo. Como que se reduce, no hay flujo, pues. ¿Y se acuerdan en dónde había el tronco de la pulmonar dilatada? La clase pasada de cardiopatías asianóticas, que tenía como un chinchoncito. Han estado en esta clase solamente 88. Ahorita tengo a 115. Quiere decir que muchos de ellos no estuvieron y probablemente no se acuerden. Pero de los que se acuerden había solamente el 50% escuchando clase. O sea, de los 88 había cuarenta y tantos nomás escuchando clase. De esos cuarenta y tantos, ¿alguien se acuerda? ¿Es la comunicación interauricular? Doctor? No, 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 no. ¿Qué llegaba a la pulmonar directamente? ¿Cuál de las cardiopatías? ahí el CIB. No, doctora. Ah, Ay, el uy, el no ductus fallece. arterioso. El ductus arterioso, el du ductus arterioso, muy bien, muy bien. El ductus arterioso. Fue Miguel Ángel, creo, ¿no? Acá hay dos o tres que participan muy bien y me. me eh, o sea, están atentos a la clase. No sé los demás si sí estarán presentes. Ahorita yo digo, levanten la mano ya, no, ya pierdo mi tiempo. Pero bueno, vamos a. Eh, eh, la idea es que, miren cómo, lo que sí tenemos que enseñarle a la mamá en estos pacientes es la, posi la posición en cuclillas para esta tetralogía de falot. Esta es la posición en cuclillas. Señora, si su niño se vuelve muy cianótico y, y muy moradito, porque ella no entiende que lo que es cianótico, muy moradito. Y sigue llorando y no consigue usted controlarla, póngale las rodillas al pecho y tráigalo así, cargadito con las rodillas al pecho. Eso va a mejorar. Muchas veces, solo con ponerle las rodillas al pecho, este la, la crisis de cianosis pasa. Y a veces ni siquiera lo, es necesario llevarlo, ¿no? Pero si llega al hospital ya a nuestros, nuestras medicaciones son esto: usar propanolol. Para mejor, alargar la contractilidad del ventrículo derecho, uso el, el, el. incremento la resistencia periférica, que aquí el, el medicamento es este, y uso relajantes tipo morfina. ¿Por qué? Les voy a explicar aquí en la imagen, ¿no? Haciendo eso, lo que yo. Este, lo que vamos a hacer, la posición en cuclillas me incrementa la presión acá, me incrementa la presión del, de, de este lado izquierdo. Entonces frena el flujo y lo obliga a irse para acá. Se dan cuenta. Esa es una. Mire, solo con la posición en cuclilla. Y si yo le agrego vasoconstrictor periférico que también me incrementa más la presión acá, entonces estoy permitiendo de que el flujo del ventrículo derecho forzado se vaya para la la pulmonar. Se dan cuenta. Entonces, ya no, no, no permito de que esta se vaya todo para aquí. Ya el, lo freno, le pongo como un, como un freno aquí para evitar que mucha sangre del ventrículo derecho se vaya a la aorta o a la izquierda. ¿no? Y obligo a que este flujo se pase a la pulmonar a través del infundíbulo. ¿Y qué hago? Tengo que relajar este infundíbulo. Este infundíbulo me lo relaja. El, 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 la morfina o me lo relaja el demerol, cualquiera de los dos que tengo en la mano, hace que se relaje este infundíbulo y se abra un poco y con mayor razón me lleva más sangre aquí, ¿no? Entonces, esa es la forma, esa es la eso es por qué por qué lo pongo en cuclillas y eso es por qué le doy el el, el que o que incrementa la hipertensión, incremento produce hipertensión arterial. Y este y le relajo con la morfina el propanolol lo que me va a hacer es mejorar la contractilidad de este lado y empujar más sangre hacia este lado de acá, ¿no? Si bien es cierto, mejora toda la contractilidad, pero con esta presión elevada aquí me permite que esa contractilidad empuje la sangre a este nivel. Ya teniendo relajado el infundíbulo, teniendo una compuerta aquí porque la presión está alta, y, este, y el propanolol que me exprime el ventrículo derecho, y ya yo tengo más sangre aquí a, a este nivel, y el niño sale de la crisis de cianosis. Si no sale, entra ventilador. Y ya este, tendríamos que estar. Ahora, en un paciente que hace esta crisis, ya tenemos que estar en la posición de hacerle un tratamiento correctivo, ¿no? El tratamiento quirúrgico, si es que vemos que es muy chiquitito, porque nosotros lo recibimos de pequeñito, ¿no? Y vemos que no podemos manejar esto de aquí. Lo que se hace es un bleilo. ¿Qué es un bleilo? Un bypass de aquí a la pulmonar. De la subclavia a la pulmonar. Y por ahí la sangre regresa al pulmón, se oxigena y vuelve a ir por el lado izquierdo. ¿No? Eso se llama bleilo. Es como una manguerita. Desvío sangre de la subclavia hacia mi pulmonar. Le pongo una manguera acá. ¿No? Eso se llama... Eso ya es también de especialidad, pero siempre deben saber ustedes que existe un, un, un desvío que yo podría hacerle llevando sangre de mi sistémico, a regresándola a la pulmonar para que se meta, que tenga más volumen, oxigene, y me vaya por el lado izquierdo y me lleve más sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo y pueda trabajar mejor el corazón del niño. ¿Sí? Eso es aquí, Blaylock Tauzy. Entonces, eh, ¿se dio para entender? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Si yo dibujo esto, sería así. Sangre de aquí. Ese es de mi blade. ¿No? Vamos a poner. Solo que es una, es una, es una manguerita. No es que sea así. Ahí y a través de esto pasa la sangre acá y lo lógico es que se va al pulmón no es cierto no, va a ser, no se va a ir a otro lado y con esa sangre ya yo termino oxigenando mejor esta parte de acá entonces si es chiquito si es, si es un niño que pasa que pesa 6 kilos ya puede ir a una corrección y la corrección es cerrar el CID resecar ese músculo ¿se acuerdan que había? reseco el músculo y este, eso. Cierro el CID llevando el flujo hacia el borde. ¿Se acuerdan cómo era esto? ¿No? Ay, es que lo que quiero es agarrar el primer, la primera imagen. ¿Se acuerdan que está cabalgada? No sé dónde se me fue la, la primera imagen, pero bueno. Entonces lo que tratan de hacer es cerrar, cerrar este CID que está aquí. Cerrar este CID, pero llevando, desviando, desviando, desviando aquí. De tal manera que este, que este, que esta, que esto, miren, ya quedó dentro del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Cierran y luego hacen, lo que hacen es recortar esto. Lo recortan. Ay, ay, ay me fui por otro lado no es esto yo quiero dibujar dibujar ya lo recorta así todo este es un anillo no crean que es un costadito ¿eh? es todo o sea está en todo el está en toda la vía de salida del ventrículo derecho está en toda la vía de salida del ventrículo derecho vamos a ver ya no vamos a voy a eliminar esto entonces está en todo esto en todo esto, o sea ese músculo está aquí y lo que hacen es resecar todito el músculo, ¿no? Porque deja solo un huequito pequeño, resecan el músculo y ya está. A ver quién está jugueteando con mi color, ¿no? Entonces es eso. Ya te tocará dictar clase en algún momento cuando seas médico y te dediques a la docencia o de repente en, en seminarios, así que pueden prepararse nomás, no hay ningún problema. Uh -huh. Luego esto ahí es, es mi corrección. Entonces, miren cómo va a quedar después. Le cierran el CID y ya acá la membrana. Acá están poniendo como si fuese un dispositivo. Algunos lo hacen con dispositivo cuando se puede cerrar el CID bonito. Pero si no, la mayoría no se puede cerrar el CID bonito. Entonces, pone un parche y se dirige hasta el otro extremo de la horta. Aquí ya le resecaron, ya quedó un, un, una, una, un orificio más grande. Y ya el flujo se va por la pulmonar. ¿Cierto? Ya no pasa al otro lado y es un niño que está totalmente corregido. ¿No? Y tienen larga vida. Así que no crean que, ay, pobrecito, se va muriendo. Eh, por lo menos estos chicos duran hasta los 30, 40 años. ¿no? Controlándose bien, tienen una vida larga. Entonces, luego vemos aquí, hasta ahí todo lo que es tetralogía de valor. ¿Algún, algún problema? No, doctora, todo claro. Todo claro. Ahora nos vamos a la transposición de grandes vasos, que solamente también es un repaso, ¿eh? Ustedes tienen, tienen, han tenido ustedes este, clases de esto. Yo lo único que estoy haciendo es reforzar conocimiento y, y este, con imágenes tratar de que ustedes entiendan la patología de este paciente, ¿no? Transposición de grandes vasos, de grandes vasos. ¿Por qué se dice que tra hay transposición de grandes vasos? traspuesto, traspuesto, traspuesto. Esto es lo normal. La, la pulmonar sale del ventrículo derecho, la aorta sale del ventrículo izquierdo. Ahora yo les digo, se traspuso. La aorta sale del ventrículo derecho, la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo es la circulación de esto? De, de de estos chicos. A ver, mírense un ratito, ¿no? Voy a voy a agarrar. Alessandra Torres. Alessandra sí, doctora, Torres. Doctora, buenas tardes. Hola Alessandra. Entonces, lo que quiero saber, dime cómo es la circulación aquí. Alessandra, ¿estás ahí? Sí, ¿Cómo es la circulación? De afuera ya viene, viene, recuerden que la circulación llega por dónde? Hacia la aurícula derecha, con qué vasos. Porque uno viene acá abajo y el otro viene acá arriba, trayendo la sangre ya usada de la, de la parte cefálica, del tercio superior del cuerpo, y la de abajo me trae toda la sangre del resto del cuerpo. Alessandra, sí, no, no, no liberes, no cortes tu micro. Y tampoco no, 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 si no sabes y no sé, antes que estés preguntando por el WhatsApp, ¿cuál es, cuál es, chicos? ¿Cuál es, cuál es? Ya me conozco a todos ustedes, ¿eh? Es preferible pensarlo. Si no lo sé, alguno de tus compañeros lo va a decir y vas a decir, ah, verdad, o te vas y vas a ir a revisar. Y vas a decir, uy, era así, y nunca jamás te olvidarás. ¿Sabes, Alessandra? No, creo. Pero... Ya. Es preferible que me digan no a que me tengan esperando. Entonces voy con Gonzalo, eh, Gonzalo González. Vamos. Gonzalo, Gonzalo González. Sí, pero eh, tampoco sé. Tampoco sabe. ¿Quién sabe que levante? Oye, esta es anatomía. Eso ya me preocupa. Ya van dos. Eh, ¿Cómo han llevado anatomía? Que, que, que bueno, uno o uno, que en realidad ustedes, y lo que les dije la vez pasada, cuando van a entrar a otro, a otro aparato sistema, lean anatomía y fisiología de ese aparato y sistema. Si no, no van a entender nada. A ver, quién sabe, porque ya veo que por ahí voy a seguir hablando y me van a decir, no sé, no sé, no sé. Eh, me voy a deprimir. Barrientos, vamos. Con respecto Ciego. a la aurícula derecha, este, van a desembocar la, ve la vena cava superior e inferior y luego va hacia, ah, la aurícula, hacia el ventrículo derecho. Perdón. Luego de eso va hacia las arterias pulmonares y bueno, ahí va a haber una... Cuando es normal, ¿no es cierto? Sí. Aquí dame la circulación. Viene de la vena cava la sangre usada. ¿Hacia dónde va? Hacia la a este, aurícula derecha también, doctora. ¿no, ya, y luego, yo voy con ya, yo luego voy corriendo. de eso está yendo hacia la aorta, que sería de la parte sistémica. Y, pero estaría el yendo. Sistémico. Y después. Eh, luego de eso llegaría. Todo el, de todo el sistema llega a la aurícula izquierda. No. no ¿Por dónde pero... va a llegar a la aurícula ah, izquierda el sistema? No, perdón. Este, sigue, sigue yendo a la aurícula derecha. No hay una. No habría una sigue y, llegando relación. a la aurícula derecha y hace esto, ¿no es cierto? Sí. Ahora. Tú que, has, tú que estás centrado. ¿Qué llega.? A la aurícula izquierda. Ah, a la aurícula izquierda llegan la, las arterias pulmonares ah, sí. Sí. oxigenadas. Ah, ¿Arterias o venas? Venas, venas, ya, perdón. Venas, venas. venas. Las venas pulmonares. Que lleva... Esta es la única, la, la única zona en que las venas llevan sangre oxigenada. ¿Cierto? ¿no? Y que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada. Entonces, llegando a la aurícula izquierda, ¿por dónde va? Diego. La aurícula va al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y luego por la arteria pulmonar se estaría yendo a, la, a los pulmones. ¿Ya? ¿Y de ahí? Va, vuelve otra vez a la aurícula izquierda. Ya. Y de nuevo hace esto. Si yo tengo una, un, circu, un circuito de esto y un circuito de esto por separados, se llama circuito en paralelo. Mm, okay. Es la única cardiopatía que hay en circuito de paralelo. ¿Y ese paciente nace vivo o nace muerto? Al no haber este, oxigenación, no creo que se haga, salga vivo, doctora. No sale vivo, nace muerto. Entonces, el organismo es tan santo que dice, oye, no te pases, pues, tú te has metido para allá, le has ocupado, ustedes se han cambiado de sitio, ¿qué tal raza? Se han cambiado de carpeta para plagiar. ¿No? Pero dice, oye, pero así no vamos a nacer, así nos vamos a morir junto con el chiquito, nuestro corazón se va a morir. Así que lo que hay es una comunicación interauricular como compensación. Hay una comunicación interauricular por el que hace el, eh, la mezcla. Hace mezcla y es la ideal. ¿Por qué? Porque dijimos que, ¿cómo eran las presiones de los aurículas? bajas. Las dos presiones eran bajas y muy parecidas. Entonces, este es como, el, como el, el agua del mar va en diástole, pasa para un lado, en sístole pasa para el otro, pasa para el otro y, para, y combina. Y de ahí sale combinada, no es totalmente azul ya, acá ya sale combinada, por eso es que el niño sobrevive, ¿no? Entonces, cuanto más chiquito tenemos la comunicación interauricular, más riesgo de que el niño fallezca. Y por eso es que nosotros lo que hacemos es le abrimos y le rompemos el septum al nacer, y se llama Raskin. Y se hace solo porque es te intervencionista. Le abres acá una comunicación lo más grande que puedas para que haga una mezcla. no Esa es la mejor mezcla. Si bien es cierto, estos chiquitos pueden nacer también con ductus, que ayuda a la sobrevida, o con CIB, que ayuda a la sobrevida. La mezcla no es muy buena porque siempre el izquierdo tiene una presión más alta y siempre va a mandar más de un lado para el otro que hacer una mezcla, ¿no? Pero el niño sobrevive y nos permite hacerle el, lo que se denomina rasking, abrir la comunicación interauricular por cateterismo. Entonces este niño desde que nace, como lleva el 50% de sangre al pulmón y el 50% de sangre afuera, el pulmón cómo va a estar? ¿Bajo flujo o mucho flujo? Con mucho flujo. Con mucho flujo. Entonces la primera clínica de este chico va a ser una insuficiencia cardíaca. Y una insuficiencia cardíaca difícil de manejar, ¿no? Porque está llevando mucha sangre a este nivel, ¿no? Difícil, difícil de manejar, que al final, si yo lo dejo así, el niño se muere con hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces va a tener... Un segundo ruido alto, porque tiene mucha sangre a nivel pulmonar, y el soplo va a depender de lo que haya. Si es una comunicación interauricular, va a soplar suavecito como la comunicación interauricular. Si es un ductus, va a soplar como ductus. Si es un CIV, va a soplar como CIV. Depende de la compensación que tenga este niño. Y luego vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que hacer. Signos de insuficiencia cardíaca, tratamiento de insuficiencia cardíaca. ¿Cierto? eso ya esa clase ya la han hecho ustedes acá tenemos esto lo que vamos a lo que ya acabamos de hablar ¿Mm? y miren este es el flujo esto es lo que ha hecho lo que hizo este Diego no ver eh, ver eh, quién hizo sí ah bueno sí no 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 fue Diego fue eh, ahí me olvidé Sí, lo <laughs> creo, fui ah, ah fuiste tú cierto. este Miren cómo, cómo es la circulación en paralelo, o sea, para aquí, la oxigenada, miren cómo se mete al pulmón y vuelve a hacer esto, ¿no? Y la no oxigenada, la aorta y vuelve a hacer esto. La comunicación interauricular, la vamos a ver acá. Ya dijimos, ¿cierto? No. Ah, radiografía. A ustedes alguna vez le han dicho esto, ¿no? ¿Qué parece esto? Un huevo, doctor. Un huevo. Esa es la característica de la radiografía de transposición de grandes vasos. Es ovoide, ¿no? Es, es como un huevo, ¿no? Y miren el flujo pulmonar. Estos tractos son los vasculares que están llenos de sangre. ¿Mm? Entonces hay hiperflujo pulmonar, congestión pulmonar, edema pulmonar, que me lleva al niño a signos de insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía es, tengo que determinar que sale del ventrículo derecho y que sale del ventrículo izquierdo y si tiene comunicación interauricular o si tiene CID o si tiene ducto, pero lo más importante es determinar qué está saliendo de cada uno de los ventrículos. Esa es la ecocardiografía. La radiografía, pues, la, ya la imagen se las dije, va a tener eso y con flujo pulmonar incrementado, ¿No? Y el, electroca el electrocardiograma es esto. ¿Y qué hacemos? Cuando el niño nace, con suerte, tiene un ductus. Si vemos que a todos ellos sí le ponemos prostaglandina, porque no sabemos cómo está su comunicación interauricular, para que sobreviva se le pone prostaglandina, lo metemos a, a sala de hemodinámica, se le hace el rasking y se, les y se le quita la prostaglandina. ¿Qué hace la prostaglandina? ¿Alguien sabe? Acá está. ¿Alguien lo puede leer? <laughs> Nada. Para mantener el permeable y permitir para. la mejora de la mezcla de ah, sangre. Yes. ¿No? Con esto el niño me sobrevive. Recuerden que el niño que nace con ductus, ¿a partir de qué día se cierra el ductus? Ya. 36 de 72 horas. No. Ah, Me estás hablando de horas, ¿verdad? Sí, doctora. De horas. Ah, en los primeros tres días, doctora. Así ah, es. Espera, generalmente se encierra las 72 horas. Ah. ¿No? Entonces yo no puedo, yo no puedo perder la oportunidad de que este chico tiene el ductus. Pues dejo, lo abro, lo mantengo abierto. Le hago el procedimiento y luego ya si quiere le quito la prostaglandina, ¿no? Y espero la cirugía. Estos chicos tienen que entrar a cirugía cardíaca antes, antes de, lo, de, de, de los 15 días de vida. ¿Por qué? Porque recuerden que este ventrículo izquierdo debe, debe, tiene, o sea, tiene la fuerza para enviar sangre a todo nuestro organismo, ¿cierto? Y este ventrículo derecho tiene menos fuerza porque solamente lleva la circulación menor. Cuanto más tiempo expongamos a este ventrículo a una circulación menor que tiene menos presión y que él no tiene que hacer fuerza, este ventrículo pierde su fuerza. En los 15 primeros días ya está perdiendo su fuerza. Entonces lo que hay que hacer en los 15 primeros días es poner cada uno en su lugar. La pulmonar en su lugar y la aorta en su lugar, y eso lo vamos a ver ahorita, más allá. Este, el, ahora, el abrir la comunicación interauricular se llama rasque ¿no? Cuando está chiquitito. Y Blailohan lo cuando el, el niño tiene más de un mes. Pero es lo mismo, abrir la comunicación interauricular. Y las cirugías: esta es la cirugía. Poner la aorta en su lugar aprovechando el tronco de la pulmonar e insertando las coronarias y poner la pulmonar en su lugar, cerrando donde está el orificio de las coronarias y esta es una cirugía ya teni. Para esta cirugía yo necesito un buen ventrículo izquierdo, porque va a tener que impulsar luego para todo el sistémico, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un buen ventrículo izquierdo, Está dentro de los primeros 15 días de vida. Pasados 15 días de vida, este ventrículo va perdiendo fuerza. Si ya perdió fuerza, ya no puedo hacer mayor cosa. Entonces, lo que hago es esto de aquí: de solo desvío flujos. ¿Qué significa desviar flujos? Es, me voy a regresar. No necesitan ustedes saber los nombres. Con desvío de flujos, para mí es importo, suficiente. Entonces, lo que hacen acá. Como le abrí un raskin, la comunicación interauricular está aquí. Entonces, toda la sangre de la aurícula derecha la desvío con un, con un canal hacia el lado izquierdo para que vaya sangre no oxigenada al pulmonar. Y toda el otro, otro otra membrana, es como son tubitos creados, otra membrana, pongo de tal manera que desvío la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho para que vaya sangre oxigenada al a la aorta, ¿no? Eso se llama desvío de flujos. Cuando ya mi izquierdo no me sirve, ¿no? Mantengo al derecho como sistémico que no me va a durar mucho porque el derecho no está hecho para ser sistémico. Entonces, cuando pasó a los seis años ya este ventrículo está fallando. ¿no? Entonces, la idea es siempre hacer, ver ver que trasladarlo inmediatamente para que estos chicos tengan esta cirugía que es más anatómica y que me permite tener al chico vivo hasta los 40 años, 45, hay algunos que viven más. Entonces, los convierto en esto, lo vuelvo a su lugar, ¿no? Lo cambio a su lugar. Verán que es lo más anatómico que hay. ¿no? Entonces hasta ahí nomás vamos a hacer las clases eh, hay drenaje anómalo pero uh, se van a enredar es mejor saber bien 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 las dos patologías cianóticas que nos que generalmente son más frecuentes tetralogía de falop y transposición y las cardiopatías asianóticas que son las más frecuentes que son las que se, la, se les ha presentado está bien ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa? No, doctora. ¿Nada? ¿Todo correcto? ¿Todo ok? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, Gabriela me está contestando. La única. Creo que estamos solas, Gabriela. <laughs> no, debemos. Ah, sí está, no, doctora. Sí está, yo lo sé. Eh, cansados, yo sé que. No, pero no están los 108. Así que ni, ni los 115 que habían. Ahorita poco a poco han ido abandonando. Pero bien, hasta ahí. Chicos, y espero que para el, para el quinto examen me puedan responder las preguntas que van a ir. ¿Sí? Listo. Bye con todos. Y que ya no hay preguntas, Gracias, no hay dudas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao con todos. Chao con todos. Chao, chao, chao. Por favor, que nadie se quede en el aula. Este. Vale, que nadie se quede en el aula porque se queda prendida y terminamos y terminamos con con, con problemas porque sigue sigue grabando. Yo voy a quitar la grabación acá.